Ok, ¿qué está pasando, gente? ¿Es tu boy, es tu Sherrara, Benjamín, a.k.a. Chivo Gringo, a.k.a. Gringo Papusa King, a.k.a. Minchito, a.k.a. Mamoncito Man, a.k.a. Chivo Wallet, a.k.a. ¿qué pasa aquí? Pero eso no es mí porque no soy el Freely. And yo. Uf, este es parte 2 de Benjamín. Versus entre los bolos. Y, ok. Ellos sacaron el rey de los bolos. Pero, todavía hay bolos. Siempre hay bolos. Mira. Ellos encantan el sabor de la caña rica. Encantan el sabor de este cosa. La manada y ayer en la noche y ellos están en un otro mundo, no sé cómo puede funcionar, pero son bien raros la manada. A las 4:30 en la mañana ellos levantan, ellos están teniendo una conversación casi gritando. Estoy pensando, esto es de otro mundo. Y sí, yo salí de mi habitación y yo dije a él, es 4:30 en la mañana y necesito dormir. Tú vas a ser más tranquilo. Y él, como un niño, como no es obediente, él como... Y después de eso, nada más bulla. Pero ¿por qué tú no vas a mirar mis ojos? Si tú eres un hombre. Hombres miran each other in their eyes, pero if they don't, eso es menos que un hombre. Eso es un hombre mezclado con una muchacha. Pero, vamos. Y después, como 30 minutos después de eso, otro bolo. Entra las habitaciones. Ok, bueno. ¿Y qué estaba haciendo? Él estaba diciendo, Alex, 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 necesito un cigarro, Alex, Alex, Alex. And bro, I'm just thinking, man, if you don't shut the fuck up. Entonces yo dije a él, yo estaba acostado y yo dije, yo, shut the fuck up. Y después de eso, no escuché nada más de eso, pendejo. Nada más. Él terminé su trabajo, su misión, y fue a dormir. No jugué con el chivo gringo a las 4:30 en la mañana. No soy amable en esos tiempos. Oh, mano. Ayer, yo regresé de Chalate. Eso fue un poquito complicado. Y hoy voy a ir a San Miguel porque yo quiero ir a Moncagua, La Unión, Conchagua y Pekín. Entonces vamos a ver. Siempre las personas preguntan, ¿por qué mi nombre es El Chivo Gringo? Mi hermano. Una de las cosas es, tú puedes ver, cuando estoy caminando en las calles, soy chivo, mano, soy chivo, eso es el uno. ¿Y por qué soy un gringo? Porque soy británico. Entonces, siempre, cuando yo paso personas en la calle, ellos dicen, hola, buenas, ellos dicen, ¿qué estás haciendo, gringo? ¿Qué estás haciendo, gringo? Pero no soy un gringo, pero siempre yo explico, no soy gringo, soy británico. Y ellos dicen, ah, oh, pero todavía tú eres un gringo. Entonces está bien, es una broma. Es una broma. No, no es tan importante. Tú puedes llamarme gringo, chele, tacaño, mono. Eso es el nombre que me gusta, mono. En Colombia ellos dicen mono. Eso me gusta.
soy un mono. No sé por qué, porque no soy mono, pero está bien. En Cali, todas las personas están diciéndome, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, mono? Qué chévere, mono. Qué bacano, mono. Qué chimba, mono. En Colombia ellos tienen mucho palabras por chévere, muchos nombres, pero bueno. Y está aquí otra vez. Estoy en la misma terminal otra vez y ahora yo voy en una dirección diferente. Entonces, vámonos a San Miguel y Moncagua. Vámonos. Buenos días, mi gente. Ayer no fue posible para ir a Moncagua. Yo llegué demasiado tarde acá, pero hoy, ahorita, yo voy. Y estoy en el mismo hotel, pero ellos han subido el precio. No es 8, es cada noche. Terrible. Terrible, terrible. Los chuchos del pueblo, ellos han encontrado algo rico. ¿Qué han encontrado? Chucho, ¿qué han encontrado? ¿Todo bien? ¿Qué han encontrado? ¿Algo rico? ¿Poco rico? ¿Súper rico? No sé. Pero ¿qué es el problema, Chucho? ¿Qué es el problema? Una cosa que no me da cuenta la otra vez yo aquí cuando yo estaba en San Miguel es acá huele muy feo. Yo estaba caminando ayer cerca de un río y un río de basura. Huele súper feo la banana, súper feo. Ellos necesitan limpiar eso, pero no van a hacerlo. He llegado en Moncagua, bro. Y necesito decir algo. Wow, el único vez el chivo gringo va a sentir miedo y ansioso es cuando estoy en estos buses. Y no hay nada de espacio. Es todo lleno con gente. Y no hay nada de espacio. Es como cuando tú estás pensando, cuando tú llegas en tu llegada, tú necesitas, squeeze, man. Squeeze past like 3, 4, 5 people. Demasiado incómodo. Demasiado incómodo, la verdad. Estamos aquí, en Moncagua. Este es un pueblito súper pequeño, la verdad. Parece un lugar súper pequeño. Bonito también. Pero por supuesto estoy emocionado para ir a este lugar porque la gente me dice, es caliente, entonces necesito irme allá. Jeez, mano. Yo, este es súper bonito. Wow, estoy un feliz chivo gringo. Wow. Jeez. El regreso de Hombre Lobo. Make it rain, man. Make it rain. El chivo gringo. Wow, tú eres tan feliz, mano. Pero ahora necesito cambiar mi ropa. Tú no puedes ver eso. Mira. Mira cómo pequeño ese espacio es. Puedes imaginar, si no estaba aquí, el Somalian version of Wesley Snipes. El Somali Wesley Snipes. Puedes imaginar si él estaba aquí. Mira, mucho espacio. Wow. Mano. ¿Ah? No, Inglaterra. Inglaterra. Ajá. Okay. Bueno, mucho gusto. Mucho gusto. Pero yo estaba pensando, posiblemente no puedo nadar en este parte de lugar porque
hay pescaditos, hay pequeño pescado, pero él me dijo, no, no hay pero. No hay pero. Mira. Mira, mira esos pescaditos. Wow. Ok. Qué chévere. Pero yo estaba pensando, para mí, este es como un paraíso. Ay, yo. Oh, jeez. Young chivo gringo. Pero como yo estaba diciendo, este es como un paraíso para mí. Entonces necesito construir una casa, acercar un agua de tamales, y después de eso puedo llamarlo Aguas del Chivo. Es una buena idea, ¿no? Es una buena idea. Oh. No es tan caliente, pero es más caliente que en Los Chorros, eso es cierto. Eso es cierto. Pero sí, este es bonito lugar. Este es muy bonito lugar. Estoy muy feliz. La banana, estoy súper feliz. Pero ahora hay esos pescaditos, hay demasiado. Ahora yo puedo ver qué tipo de pescado está comiéndome. Eso no es bueno, no me gustó. No me gustó. Bueno, este parte más bonito, wow, es parte más caliente. ¿Y por qué? A medio el agua viene de la cueva, entonces más se acerca a la cueva, más caliente. Wow, qué bien. Mira, bro, este es un lugar donde los lugares encantan para ir. Y puedo ver por qué. Porque eso es súper bonito, súper tranquilo. Pero tú pensaste posiblemente más caliente acá la cueva, pero no. No ves la banana. No. Pero este es bien bonito. Eso es totalmente diferente a Caluco, pero y todavía yo creo que Caluco es más bonito. Por toda la experiencia, tú puedes comer sopa de gallina. Y, sí, tú tienes jacuzzi, tú tienes piscina. Pero este es bonito también. Oh, frío, mano. Como antes, mi gente, vamos a probar sopa de gallina, pero estilo de San Miguel. Entonces vamos a ver cómo es diferente. Yo espero que mejor, pero no sé. Mira, y este, mano, mirándolo, yo creo que Caluco va a ser mejor. Sí, es bueno también. Es bueno también. Mano, he encontrado una de las cosas más ricas acá en El Salvador, estoy seguro. La sopa de gallina me gusta mucho. Damn, qué chivo, mano. Qué chivo. Sí, eso a mí. Sí. Sí. Sí, tú viste eso. Like 23 years you, huh? Sí, me. 23. I know. You saw my video. Tu video con Amara Zelaya. Sí. Yeah. Get his YouTube. It's good, huh? Yeah, it's good.
Yesterday, look, the one video dice, habla el español porque habla español muy bien. Sí. Muy seguro El Salvador, dijiste. Ah, es, aquí. Sí, you muy say, seguro. Sí, súper seguro. Sí, porque yo regresé de Honduras. Y en Honduras sí es peligroso. Sí, Honduras es peligroso. No, Nicaragua Guatemala, no es peligroso, Guatemala, tranquilo. Guatemala, porque su presidente es muy autoritativo. Ya. Que iba a ir a Honduras, pero fue a Guatemala y le gustó mejor El Salvador. Sí. Pero me gusta mucho Honduras también. Honduras, sí. El Salvador, muy buen, un buen país. La baleada. Baleada, pollo chuco. Pollo chuco. El pollo más tostado. ¿Qué es pollo chuco? ¿Ah? El pollo frito con tajadas que lo venden. Dirty chicken es como ellos usan una salsa, es una mezcla de ketchup, mostaza y mayonesa. Y ellos ponen con tajada frita. Y es súper, súper rica. Ah, va a ser como la. Pero tu canal tiene como 3 meses, ¿va? ¿Ah? Tu canal es. Como 3-4 meses. Ya, yeah, ¿ves? Oh. Sí, poquito. ¿Cuántos followers tiene? ¿Ah? ¿How many followers tiene? Casi 6,000. Oh, wow. Sí, es, y siempre arriba. Maybe you need to go with the 4K, 4K. Sí, las personas están diciéndome. Pero la cosa es. Yo quiero hacer con otras personas, pero porque otras personas tienen más suscriptores, no siempre quieren compartir. Sí, no siempre quieren colaborar. Yeah, I know. Es como eso, siempre como eso en la vida. Cuidado. Pero Camarón, he's very nice. Camarón. De 4K, de 4K. Ajá. ¿Cómo que se llama? El nombre del de Camarón. De Jonathan. ¿Sí? Jonathan, si miras el video, llama al güero. Porque yo estaba mirando sus videos y es bueno. A lot of people, tiene como 40 people. Ajá, 40 people de channel. Ajá, pues como tiene como 1,000, 800. No, 1,500,000. Yes. Wow. Okay. Y ellos tienen bichas bonitas en ese canal. Sí, ellos tienen bichas bonitas en ese canal también. ¡Nayeli! ¡Con la atención! Y eso es el uno más bonita, Nayeli. Nayeli es bonita. La otra, él sabe porque no, él la le niña. Gusta. Él le gusta la bicha la bonita Nayeli. De 4K. ¿Sí? Yeah. Está la hay como unas 10 chamacas. La chupamelo. Pero las bichas bonitas mejor en Honduras. Sí. Necesito decir así. Ah, sí, todo. Son bonitas acá, pero Honduras, bonito cuerpo. Sí, bonito todo. Todo. Pero esas bichas son del Salvador. Sí. Americanas, pero de acá, del Salvador. Pero más americana o más salvadoreña. Más americana. Más americana, entonces. Pero tú puedes hablar español, eso es muy bueno. He conocido muchos y ellos no pueden hablar porque español. Yo la escuché mucho. Sí. Español, inglés, en la casa viene. Solo habla en español, sí. ¿No? Sí. Pero en la escuela habla en inglés. Sí. Es mucho mejor. Uh-huh. Es bueno hablar 2 idiomas cuando tú eres más joven. Tú puedes entender más uh-huh. cosas. Sí. Exacto. Entonces, mira, ustedes no están, no, si ustedes yo, están yo, aquí. Yo, coming for visit, pues. Vacaciones. Se me hace que es el del canal de, y estaba allá. Allá. Yo estaba mirando y dije, a lo mejor este guy es el canal de que habló con Amaya Zelaya. Sí. ¿Y me viste? Yo te había visto el video last week. I believe he's the guy I saw with Amaya Zelaya. ¿Ya? Yeah. Qué gracioso. Uh-huh. Sí, siempre en todos los momentos puedo encontrar a una persona que me conoce. No, eso es bueno. Amaya Zelaya, sí, 4K, muchos de acá. Pero Soya City pero también. Soya City, Soya Pango. Sí. Ah, Soya City, hijo. Tío dijo. Frank. Tío Frank. Ya, tío Frank es a él le gustó que él dijo, El Salvador es más safe, me gusta más su seguridad sí. que Honduras y Guatemala. Y por eso yo creo que lo reconoce también. Ajá. ¿Cómo se llama? Mario López. Mario López, ¿tú? Marisol. Marisol López. ¿Ustedes? Sheila. ¿Ah? Sheila. ¿Y tú? Rachel. Rachel, mucho gusto. Señorita, ¿puedo tener picante? Sí, porfa. Pues no, por gracias por visitar nuestro país. Sí, gracias. Y gracias por recibiéndome sí, también. Muchas gracias. Y aquí tienes otro seguidor ya. Bueno, no, bueno. ¿Cuál es el nombre del YouTube? El Chivo Ringo. Chivo, el Chivo, ya. Ah, yeah. Lo que quiero. Ya, por eso yo dije. El Chivo. Yo lo busqué, dije yo. He's following you, I believe you.
Ya lo vi ayer un video. Bueno, perfecto, me alegre. Yo vi que no tenía, de primero no tenías, andabas en Coatepeque, estabas arriba. Ajá, ajá. No, a Celaya, pero no, y dijo como que quería una entrevista con Maya Celaya, pero aquel se le olvidó algo así, empezaron a hablar. Y... Sí, fue un buen. De repente vi que estaba como canal ya, dijo, oh, tiene como 3 meses y 4 por ahí, sí. El canal. Él es un buena onda, Maya Celaya. Muy buena onda. Buena onda. Sí. ¿Cuándo vas a ir? Oh, ¿en serio? La tocó. ¿En serio? Qué malo. Ay, le ¿en la sopa también? No, I just eating the rice. Ah, está bien. No hay perro. So you sorry. Need to try that way. Sorry. Bueno, tranquilo. Pero puedo comer la sopa, está bien. Ay, perro, es que lo deberían de sacar. Sí, bastante mucho perro. Tú puedes imaginar. Este chucha estaba comiendo mi comida y está pidiendo por más comida. ¡Qué mierda! What are you doing, chucha, man? Go away, fam. Go away, fam. Go away, bro. I gave you my chicken, bro. Come on, man. ¡Qué estúpido! Pero la realidad es... Estoy un poquito molestado, pero... La realidad es que el chuchito necesita la comida más que yo. Soy gordito, entonces... Ellos están bien delgados, entonces... No importa. Esa es la primera vez en toda de Latinoamérica cuando un chucho ha robado mi comida. Yo, the chucho caught me slipping, bro. The chucho caught me slipping. I wasn't paying attention. The chucho caught me slipping, bro. Yo estaba grabando mi video por YouTube. Y the chucho left me slipping. Can you believe it, man? This chucho, man. You a bad onda, man. Tú no es buena onda, chucho, man. You could have asked me, bro. I would have left you something, man. Mano. Yo encontré una bicha bonita. Y yo dije... Entonces, tú vas a darme tu número. Tú eres muy bonita. Él me dijo, oh, no, no sé mi número. Más tarde voy a regresar y dátelo. Es más tarde y no hay número. Entonces, triste. Qué tristeza. La verdad. Jugando con el chivo en ringo, man. Voy a llorar. Voy a llorar. ¿Puedo ver la tía? Oh, man. ¿Qué pasa, Rasul? Bien, ¿cómo estás, amigo? Bien, bien. I just want to introduce you with my family, please. This is one of the things for you. Ah, para mí, en serio. My wife, she buys for you. Ah, gracias. De nada. It's Amelie, my girlfriend and sister. Mucho gusto. It's not my sister, too. Mucho gusto, yeah. También. ¿Y niño? Hola. Demasiado lento, mano. Es Oscar Borracho. Oscar Borracho. ¿Te gusta el guaro? Bien, Diego. 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 Diego borracho. ¿Sí? También borracho. También borracho. También borracho. Corre en la sangre, ¿no? Guaro corre en la sangre. Daniela borracha. Daniela borracha. Daniela borracha. Mamá María. Mamá borracha. Esta mamá borracha. Mamá borracha. Her name, Mamá María Funes. Wendy. Esta Wendy. She's coming with us. Es tu hija. Yes. Ah. She's my daughter. Mucho she's gusto. She's coming from America. Thank you. And other Wendy, Maya, sorry. And she's tías. Hola, tías. Gran familia, yeah, Rasul. Yeah, el único iraquí de la familia. We got a big family. Yeah. Yeah. That's true. We got a big family. A very big family.
¿Quién es lo más borracho de todo? Él. Yo, más borracho, yo. No, no soy borracho. No, I just drink 3 beers, 2 beers, and then no guaro. Yeah, no, no toma no, guaro. Tú no, tomas el guaro. Really borracho. Él toma guaro, borracho. Oh, we went to downstairs, but it doesn't have a lot of fish, like, you know, so they bother you. Allá tiene mucho. It was nada. No, nada, yeah, nada pescado. But aquí es más. Aquí es más. Yeah. It's you can lot, feel. Ah, uh-huh. Oh, okay. Then no muchas chingas. Muchas chingas. ¿A quién? Los pescados, muchas chingas. Muchos chingan los pescados. ¿Qué es chinga? Uh-huh. Molestan. Molestan. Uh-huh. Sí, ellos sí, molestan mucho. Salvador, even if I can talk like that, what the hell? They think you look like Bukele. Uh-huh, that's what they said. That's what they said. That's what they said. El parece Bukele. En serio. Tú tienes tu propio Bukele en tu familia, entonces. Y la, ¿cómo se llama? La Leila. Yo, you can take over. We can take over when Bukele is retired. Oh my God! Be the new president. That, you know, that's what people they gotta love me. I think. Yeah. Mm-hmm. Crazy. Why? Like a center. Each person, like literally one by one. Because you don't have other words. Yeah. And then she get mad at me. Okay. I know she get mad at me. ¿Verdad? Oh my God. Capturado. Oh, con chiquita. Oh my God. Wow. Yeah. Capturado. Yeah, that's big. Se le va a salir en el hoyito. He's very malo, so how yeah. do you catch it? ¿Cómo la agarra? Dile, ¿cómo? Oh, ¿cómo la agarra? So he said, just to put it up. Dime. Él tiene talento. He's smart, yeah. He's, he is. He's smart. Oh, más? Oh my God, yeah. Get cool. Oh my God. Why are you scared? Oh my God. Why are you scared? You know the fish. Okay, so they can go. Agárrales más. Oh my God. Uno más. Uno más. Rino. Este quiero ver. Tenemos una familia. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. They want to go out. They want to go out. Oh. She's gone. Yeah. Quiere ir a Inglaterra conmigo. Oh, vamos a Inglaterra. No, no quiere. Chelito, vamos a Inglaterra. Llévaselo para tu casa, ya no lo queremos. How you say? Rocco. 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 Él tiene miedo. He's scared. He was mad at me when I said it yesterday because I told my girl, what do you call this? It's a Rucco. Rucco. Because you know, he doesn't have the dentist right here in the front. Uh-huh. So they call Rucco. Rucco. Ah. Yeah. But I tell him Rucco. Oh, fantástico, yeah. Fantástico, fabuloso. Como ustedes pueden ver, he tenido un gran día hoy. Bien bonito, la verdad. Bien feliz. He conocido mucha gente. Y siempre yo conozco gente nueva. Como las personas han dicho en el pasado,
soy la mejor cuando puedo hablar con la gente y cosas como eso. He tenido buenas conversaciones y yeah, bro, it's cool. Es bueno porque acá la gente me llega. Sí, me llega la gente. Entonces es fácil más del tiempo. Entonces ahora necesito encontrar un camino para regresar a San Miguel. La gente me dijeron las buses terminan como las 5 en la tarde. Es como 4 y media ahorita. Entonces necesito ir rápido. He estado aquí por mucho tiempo. Yo llego como a las 9. Es como 6, 7 horas. Es interesante porque como a las tipo 11 yo quería salir. Y yo conocí a esas gentes que ellos me encontraron con el video de Amaya Zaraya. Y después de eso yo conocí a mi amigo de Irak. Entonces, bien chévere. Mira, yo estaba preocupado sobre el bus, pero mi mano en el carro, en este pickup, él me dijo, yo bro, come here, yo, en inglés, yo bro, ¿estás perdido? I'm like, yeah bro, necesito ir a San Miguel. And he's like, oh bro, hop in. So I'm in here, bro. Jeez, I'm making a habit of this. Yeah. Más fácil. Yo estoy bien sorprendido. La gente acá en Moncagua, súper amable. Súper amable, la verdad. Me sorprendí. Interesante porque la última vez yo estaba aquí en San Miguel. Si tú recuerdas, si estaba mirando los videos, yo dije no me gustó. No me gusta el lugar, pero esta vez sí, me gusta mucho. Es interesante. Buenas. Es interesante cómo un lugar puede cambiar. Depende en tu mente en el momento. Depende en cómo están pensando. Y eso, sí, depende en cómo están pensando. El lugar puede ser tranquilo y te gusta, o el lugar es malo y no te gusta. Es interesante, la verdad. Cool. It's back at you, man. El Chivo Gringo. And I'm in my hotel. Y estoy bien confundido. No entiendo nada sobre este. Ok. Mi habitación. Ayer yo pagué $10 por la habitación arriba, ok. Y ahora estoy pagando 15 por la habitación abajo en el primer piso, pero es lo mismo. Es lo mismo. I'm like, bro, like, posiblemente tú puedes jugar con los otros gringos, pero tú no puedes jugar conmigo porque no voy a aceptar eso. Soy un buen cliente. Soy un buen cliente. Bro, that makes absolutely no sense. It doesn't. That makes no sense. Él me dijo, tú pagas 5 más por el aire. Pero la habitación arriba tiene aire también, pero yo pagué 10. Y también yo entré en esta habitación a las 6 o 7 hoy, ok. Ayer yo entré como a las 2 en la tarde y yo tengo la habitación hasta 9 en la mañana. Entonces hoy debería ser más barato que ayer. ¿Cómo es más caro? Qué estúpido eso. Increíble. Pero voy a hablar mañana a la señorita porque soy tacaño y no voy a aceptar eso. Como sabes. Pero sí, eso es suficiente. Es tu boy, es tu share, Benjamin, a.k.a. Chivo Gringo, man. And I'm out because estoy cansado, la verdad. Necesito sentar, relajarme.
y también está haciendo mucho ejercicio y mira, esta cosa es puchica, mucho problema. Pero bueno, feliz noche, gente, y vamos a ver en el próximo. Salud.